me encuentro en las ventanas, después de escalar un poco, llegué hasta arriba. Son unas formaciones en arenisca, estallados por el agua y el viento, que tardaron bastante miles de años en formarse. Unas formaciones realmente impresionantes. Un paisaje que me deja sin palabras, realmente este lugar es muy, muy, muy bello. Bueno, ahora tengo que bajar de aquí. Vamos a ver cómo hacemos. Allá vamos. Estamos en el anfiteatro, un lugar que se formó naturalmente con las lluvias y el paso del tiempo. Es una entrada entre las rocas de los cerros que tiene una acústica impresionante. ¿Te gusta acá, Vale? Es muy lindo y estamos escuchando de fondo música autóctona. Tiene realmente una acústica increíble este lugar. Thank you.
estamos entrando a la Garganta del Diablo. ¿Cómo cansa esto? Vamos a seguir subiendo. Estoy parado sobre una roca aquí en la Garganta del Diablo, un poquito cansado, agitado, pero llegué hasta acá arriba. Esto es una formación geológica que llevó 90 millones de años formarse. Está compuesto por varias capas de roca sedimentaria y es realmente un lugar divino. ¡Alma de aventuras! Emprendemos el descenso, vamos a tratar de no caernos. Un lugar muy lindo, realmente increíble. Si visitan Salta, no se lo pueden perder. Es realmente impresionante este lugar. Vamos saliendo la Garganta del Diablo. ¿Te gustó, Vale? Sí, está hermoso. Es un lugar imponente, la verdad. No hay que perdérselo en la visita a Cafayate en Salta. Bueno, lástima que la panzona con OJ no pudo acceder a la parte de arriba de la Garganta del Diablo. Este es un viaje que realmente tiene paisajes imponentes, una variedad de figuras geológicas que son realmente impresionantes. Súper recomendable el viaje, no se lo pierdan. Si pueden visitar Salta, Argentina, es algo totalmente imperdible. Bueno, se está terminando nuestro viaje, ya estamos de vuelta a casa. ¿Qué tenés para contarnos, Vale? Bueno, muy lindo el paseo. Si vienen a Salta no pueden perderse Cafayate. Nosotros hemos visitado dos bodegas y estuvimos en la plaza. Disfrutamos de su gastronomía también. También. Los médanos. ¿Qué más que te acuerdes? Bueno, y el viaje, la ruta de regreso, que es realmente impresionante, los lugares donde nos detuvimos a sacar fotos, son realmente magníficos, imperdibles. Sí, eso está bueno de que venís en auto y podés parar a sacar fotos, porque cada 5 minutos te cambia el paisaje. Sí, pudimos disfrutar, bueno, de muchos lugares. Como para que se den una idea, es un viaje de 180 kilómetros, ya llevamos 6 horas de viaje y todavía nos queda la mitad del recorrido. O sea que nos detuvimos mucho, hemos disfrutado muchísimo realmente de este viaje y de sus paisajes. Si querés más aventuras como esta, suscríbete al canal, dale un me gusta, deja tu comentario y compartí este video con tus amigos.